DIA is in fact the only organization you know, in Mexico, you know, and along the US-Mexico border that has been working directly with the young people, you know, with the children that facilitate these crossings. Mm -hmm. No other organization has been doing this. You know, that um, in some of the the numbers and the challenges and the specific dynamics that you're going to be mm -hmm. hearing about. Um, constitute a privilege, you know, in the sense that um, we, we're very privileged <laughs> that um, to receive this this sort of information. So our first presenter is Fernando Loera. He is the coordinator of the Children and Adolescents Department at DIA, which is Human Rights in Action. Mm -hmm. So without any further ado, we'll give you Fernando Loera. Qué tal, buenos días. Eh, primeramente agradecer a el Chief Gabriela por permitirnos compartir este espacio de diálogo donde podamos dar un poco de cuenta del trabajo que hacemos de manera ordinaria en, en nuestra organización. Es importante mencionar antes que nada que la información que vamos a compartir el día de hoy es emanada de un trabajo de intervención directa con niñas, niños y adolescentes eh, y la información está basada en experiencias. Experiencias que hemos sistematizado a lo largo de cinco o seis años, eh, que no son propiamente basadas en investigación específica sobre el tema, sino más bien en el recabar este, algunas experiencias del trabajo directo y de la atención cotidiana que se les da a los adolescentes este, como a sus familias. ¿sí? Eh, para iniciar, el, el tema eh, que vamos a revisar el día de hoy es el programa de atención y prevención de niñas, niños y adolescentes migrantes fronterizos, que en el establecimiento o la denominación del nombre como tal es el primer reto que tenemos nosotros desde la organización. Eh, nosotros aquí ya tenemos una determinación y la utilización de conceptos específicos que hemos tratado de construir a lo largo de algún tiempo. Eh, hay algunas partes en la frontera donde la denominación es distinta para esta población. Les llaman menores de circuito o niños de circuito. Para nosotros es importante que la denominación pueda ser clara para que podamos iniciar haciendo un abordaje que permita reconocer cuáles son las características que esta población tiene. Entonces, eh, utilizamos niñas, niños y adolescentes porque es el concepto que la Ley General de Derechos marca en México. ¿Sí? Y lo complementamos con circuito porque es la condición en la que se ven envueltos cuando ellos, están, cuando ellos están facilitando los cruces indocumentados de México a Estados Unidos. Y es así como a través de esta conjunción, nosotros eh, denominamos niñas, niños y adolescentes en migración de circuito o en su defecto migrantes fronterizos, ya que estas niñas y niños son residentes de Ciudad Juárez y su intención o su objetivo no es el llegar e instalarse en Estados Unidos, sino solamente facilitar los cruces indocumentados para llegar nuevamente este, a México. Entonces, era importante como clarificar esa parte para este, ir entrando de una manera más clara. ¿Quiénes somos? DIA es una organización que trabaja desde el 2013 en la promoción y defensa de derechos humanos de personas en movilidad. Eh, nosotros hemos eh, dentro de los perfiles de población que atendemos hemos encontrado un área de oportunidad importante en la atención específica de niñas y niños por eso día crea un programa para atender este, a esta población. Dentro de los servicios que Día ofrece en Ciudad Juárez está la asistencia humanitaria. Sabemos que las personas que están en contextos de movilidad son vulnerables y necesitan soportes sociales. Y parte del trabajo que Día hace en ese sentido, pues es brindar esa, esa asistencia humanitaria. Eh, brindamos servicio de acompañamiento y orientación legal, eh, atención a la salud mental y también trabajamos en la reintegración de programas eh, a programas educativos de personas que también tengan esta necesidad. ¿Qué esperamos el día de hoy en esta presentación? Bueno, eh, creo que es como una, un poco retroalimentar sobre la dinámica, sobre nuestra experiencia, para conocer un poco el contexto de lo que pasa del otro lado de la frontera, eh, cuáles son las actividades que se están desarrollando en aquel espacio. ¿Qué tiene que ver la violencia con todo este trabajo que nosotros hacemos? Pero también, ¿cómo está impactando a esta población? Eh, la creación y también los resultados que en algún momento hemos alcanzado con el programa que les mencionaba ahorita, los cambios que se van dando a lo largo del proceso del trabajo que hemos hecho, algunas recomendaciones y también conclusiones a las que hemos arribado dura durante este tiempo. Desde el 2018, Día inició haciendo un trabajo en colaboración con la doctora Sánchez y con UTEP para poder identificar cuáles eran las características principales que esta población tenía y poder determinar cuáles podrían ser nuestras áreas de oportunidad para abordar el tema de migración de circuito. Entonces, en ese sentido, Día ha trabajado desde entonces en la creación de estos documentos que pueden sobre todo fundamentar... Eh, una dinámica, una problemática que está instaurada en toda la frontera norte de México con Estados Unidos. Para nosotros es importante que esos documentos puedan eh, dar razón de cómo se va gestando todo este fenómeno, porque también es muy poca la literatura que existe sobre este tema. Y también hemos encontrado eh, algunos aportes de algunos otros colegas, algunos desde la academia, con, con quienes también no somos compatibles en algún sentido porque están fuera de la perspectiva de derechos humanos. Entonces, el trabajo que nosotros hemos buscado hacer desde entonces, hemos buscado que siempre esté apegado este, a esa perspectiva, justamente para poder este, tener un alcance que pueda abonar a las condiciones en las que se encuentra esta población. Eh, entonces, a la fecha hemos hecho do, dos reportes, este del 2018 y, el 2000, y del 2021, donde la construcción ha sido basada en un trabajo... De entrevistas con funcionarias y funcionarios que pudieran darnos cuenta. Y son funcionarios que están relacionados en la atención directa de esta población para poder recuperar esas experiencias e irlas este, sistematizando. Eh, la creación del programa eh, de día se da también en el 2018. Y creo que uno de los avances importantes eh, que hemos logrado desde, desde la organización ha sido el establecimiento de un acuerdo de colaboración con una autoridad estatal, que es el DIF, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Nosotros eh, en este trabajo hemos podido identificar que la forma en la que principalmente se puede reconocer a esta población es a través de los procesos de repatriación en los que ellos se ven inmersos. Entonces, quien recibe a esta población en México es el DIF. Por ello, la necesidad de que nosotros estableciéramos un, un acuerdo este a través de un convenio y que en ese sentido pudiéramos tener la oportunidad de dar atención y acompañamiento a estas niñas, niños y adolescentes. Entonces, uno de los grandes aciertos o de los grandes logros de este programa ha sido la firma de este convenio de, de colaboración. Desde el 2018 a la fecha, nosotros hemos implementado 10 proyectos. Eh, que han, han sido eh, interrumpidos en, en algunos procesos de tiempo, sin embargo ha habido una, una permanencia o una búsqueda de que haya una continuidad del trabajo que estamos haciendo con esta población. ¿Qué es lo que ha dificultado que tengamos una permanencia continua del trabajo? Pues justamente que es un tema que no está en la agenda pública, es un tema que se ha invisibilizado y que en ese sentido hemos ido tratando como de construir líneas primeramente de comunicación entre las instituciones y también eh, el, en el acompañamiento para poder eh, facilitar la toma de decisiones con quienes han estado interesados porque a decir verdad las autoridades no han tenido en su mayoría este la apertura para poderlo hacer. El contexto de Ciudad juárez es importante tener una referencia de partida, para poder eh, explicar y entender cómo es que se da todo este fenómeno de la migración de circuito o de la facilitación de cruces indocumentados por niñas, niños y adolescentes, en el caso de Ciudad Juárez. Eh, nuestra, nuestra ciudad es, es un municipio fronterizo que tiene colindancia con dos ciudades eh, de distintos estados. Eh, somos una ciudad que históricamente ha sido una ciudad de tránsito para las personas migrantes. somos una ciudad que expulsa migrantes. Eh, somos una ciudad también de destino para los migrantes, y eso implica tener una movilidad constante de manera ordinaria. Eh, la violencia, creo que en los últimos años algo que ha caracterizado a juárez es eh, las diferentes formas de violencia que, que podemos encontrar y que se viene a sumar a estos factores de los que estamos hablando sumado también a los contextos del déficit estructural que adolecemos, eh, podemos hablar de la pobreza, podemos hablar de la marginación, podemos hablar de la falta de oportunidades. Y bueno, son elementos que van teniendo un punto de convergencia y que van también dando resultados eh, que a veces no esperamos hasta que ya tenemos un problema eh, enfrente, que es como parte de, de lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Cómo se relaciona con la migración de circuito. Esta es una cartografía eh, que muestra cuál es, eh, cuáles son las zonas donde hay mayor eh, pobreza. Si lo pueden observar en la parte superior izquierda, está sombreado con rojo y color eh, naranja. Eh, son, es la zona donde hay mayor marginación, mayor pobreza, mayor exclusión social. Pero también es la zona que está le daña a la franja fronteriza. Entonces, de entrada, tendríamos que entender que las condiciones socioeconómicas en ese contexto son adversas para cualquier persona, aún más para niñas, niños y adolescentes, que son quienes enfrentan mayores vulnerabilidades, a diferencia de las personas adultas. La siguiente cartografía también es una cartografía de Juárez que nos muestra a partir de los estudios que realiza Ficosec, que es el fideicomiso para la competitividad y la seguridad ciudadana, que es una institución que se hace cargo de hacer evaluación y monitoreo del contexto de violencia y de seguridad en Juárez. Retomamos esta cartografía con la finalidad de que puedan ver también cuáles son los espacios donde hay mayores homicidios y nos situamos nuevamente en la parte superior izquierda, de perdón, derecha. Este, donde podemos encontrar también en color naranja y color rojo, nuevamente en el sector del norponiente de la ciudad, en, en eh, aledaño a la franja fronteriza. Esta cartografía muestra las carpetas de investigación que tiene la Fiscalía del Estado, eh, abiertas por procesos de homicidio. De igual forma. Esta cartografía muestra eh, la referencia de las lesiones dolosas que hay en ese contexto y nuevamente es en el mismo territorio. Y esta, carpet, esta cartografía muestra eh, los sectores donde hay mayor violencia familiar y nuevamente la referencia está en ese sector. La suma de estas tres cartografías nos ayudan a entender cuál es el contexto en el que se desenvuelve esta población. Lo traigo a colación para poder tener una referencia y un antecedente de las condiciones eh, sociales y económicas que en algún momento dado están instauradas en ese sector y que, y que es parte de lo que nos ha ayudado a nosotros a poder eh, tomar decisiones con respecto a cuál va a ser nuestro quehacer como organización que trabaja en pro de, de esta población. Creo que uno de los antecedentes que también es importante destacar ha sido la dinámica de la política migratoria, no solamente en México, sino en Estados Unidos. Decíamos ahorita que Juárez históricamente ha sido una ciudad que funge o que tiene un papel importante en el tema de la migración. Y bueno, el programa, el, programa de, el protocolo, perdón, de protección a migrantes que desde el 2020 se instauró trajo consigo también alguna serie de consecuencias que impactan de manera colateral con el tema de niñas, niños y adolescentes en migración de circuito. ¿Por qué? Porque empezamos a tener dinámicas atípicas que históricamente no teníamos en, en la ciudad, pero sobre todo porque inició un acumulamiento de personas en movilidad en la frontera, personas que demandaban servicios sociales o la atención a necesidades específicas que el Estado era incapaz de poder cumplir. ¿Por qué destaco estas cosas? Porque, bueno, al final de cuentas, eso va, eh, va demandando eh, atenciones específicas y las personas van buscando también forma de resolver esas necesidades y una de ellas es encontrar una posibilidad de entrar a los Estados Unidos. Si no a través de la solicitud formal de un asilo, pues bueno, buscando las formas irregulares donde va estableciendo una demanda directa del trabajo de niñas, niños y adolescentes. Luego viene la parte del título 42, la medida sanitaria que en algún momento dado buscaba restringir la entrada, nuevamente este genera un acumulamiento de personas en la frontera y bueno, viene todavía a engrosar más la parte de la dinámica, pero sobre todo viene a aumentar la demanda de facilitación de cruces indocumentados. El cierre intermitente o la apertura intermitente de la frontera es parte de ello. ¿no? Y bueno, ahora con el título 8 tendríamos que ver cuál es la nueva dinámica que se va gestando. Marcamos estos tres tiempos de manera específica porque cada uno de ellos va marcando una pauta hacia dónde tenemos que direccionar nuestro quehacer en la atención que igual este detallaré o explicaré más adelante. Eh, como última parte del contexto, eh, desde el 2020 en el 2020 más bien eh, se registraron 353 casos de adolescentes que fueron de niñas, niños o adolescentes que fueron recibidos a través del DIF estatal eh, con referencia de haber facilitado cruces indocumentados. En el 2021 hubo una reducción de 280 casos. Nosotros atribuimos la disminución este, a justamente la dinámica de la pandemia. Sabíamos que la movilidad en general, no solamente quienes estaban migrando, eh, tuvo que hacer un paréntesis y dejar de moverse por el tema de los contagios por el, por el COVID. Y bueno, esto vino impacta, a impactar. Creemos que esa es la parte que fundamenta esta reducción de casos. Sin embargo, algo que nos llama mucho la atención y que nos hace pensar en que tenemos que estar todavía más preparados en cuanto a qué podemos hacer fue el incremento que se registró, que se registró en el 2022 con 657 casos. Entonces, hay un, hay un incremento del 235% a lo que históricamente se recibía. Nunca habíamos tenido una cifra como esta pero luego creo que es, un, es una situación o un contexto alarmante para quienes estamos involucrados en la atención de niñas, niños y adolescentes. Y no, más para, no nada más para nosotros como organización, sino creo que debería de ser algo alarmante para las autoridades que son responsables de la atención o de la protección de esta población. Es importante también mencionar que estas cifras no son solamente las que existen porque estas son, estos son cifras de quienes han detenido en el intento del cruce. Hay algunas otras cifras de quienes sí logran llegar a los Estados Unidos y no son detenidos. Entonces, los números deben de ser más altos aún. Dentro del proceso de la atención hemos tenido la oportunidad de identificar algunas características particulares que esta población tiene. Y esto nos ayuda mucho a poder crear estrategias de intervención con la población. Entonces, hemos identificado a lo largo de este tiempo que los rangos de edad en los que se encuentra esta población o las edades en las que empiezan a participar es desde los 13 años y finaliza a los 17 años con 11 meses en la mayoría de, las, de los casos. ¿Por qué 17 años con 11 meses? Porque... Cumplen la mayoría de edad a los 18 y las condiciones que pueden enfrentar en esa edad son distintas. Ya no solamente son repatriados a México, sino que pueden enfrentar un proceso que les implique una detención de tiempo más amplio. Entonces, esa parte creo que ha sido reconocida por este, quienes están reclutando o quienes están. Eh, incluyendo a las niñas, niños y adolescentes en estas actividades. Eh, hemos identificado que los, en, en, los, en la mayoría de los casos que nosotros atendemos, por lo menos la mitad de la población tiene problemas de consumo de drogas. Eh, la droga que principalmente consumen es la marihuana. ¿sí? Eh, hemos, hemos encontrado condiciones de omisión de cuidado eh, por diversas situaciones. Creo que el de, de pronto el conocer cuál es la dinámica que hay hacia el interior de las familias y también el, en la identificación de necesidades que hacemos en los acompañamientos nos ayuda a entender esas cosas que no se alcanzan a ver en el proceso en el que a lo mejor a personas que están acá les toca ver cuando intentan cruzar, cuando son detenidos, cuando están en los procesos de las entrevistas. Nuestros procesos de atención en la organización, en el acompañamiento, son más amplios y nos permiten identificar esas eh, condiciones de vulnerabilidad, que en muchas de las ocasiones eh, la omisión de cuidados no está basada en, en el no querer cuidar a sus hijos, sino que las condiciones socioeconómicas obligan a las madres y a los padres a tener que tener jornadas de trabajo amplias y que bueno las condiciones también de seguridad social no permiten que haya un espacio donde puedan estar seguros. ¿no? Entonces, es, es algo que, que cobra mucha relevancia. Le, la mayoría de los casos, eh, un 95% está eh, ubicado en el sector norponiente de la ciudad, en comunidades aledañas a la franja fronteriza. Esto facilita mucho que las personas que participan en estas actividades se puedan enrolar de una manera práctica. También hemos identificado en ese sentido que la práctica de la migración de circuito se ha convertido en un patrón cultural. No es eh, a lo mejor en un primer momento una necesidad económica la que estimula esta participación, pero sí el, el que tú vivas o que ellos vivan en una colonia donde cuando abren la puerta de su casa no tienen eh, enfrente la casa de un vecino, sino que lo que encuentran es el muro que divide a dos naciones. Entonces, eh, creo que eh, el, el contexto geográfico abona mucho a que esa situación se dé. Eh, hemos identificado que las condiciones también de las redes que existen en esas comunidades, la mayoría de las veces, están vinculadas a grupos delictivos o crimen organizado. Entonces, son, son factores de riesgo en los que coinciden eh, las niñas, niños y adolescentes. Cuando nosotros eh, recuperamos esta información para poder iniciar procesos de intervención con ellos. Y bueno, una de las cosas que eh, adolecemos, no nada más quienes están en, en ese contexto, sino de manera general en la ciudad, pues es esta limitación de acceso a los derechos, ¿no? La infraestructura social, las instituciones públicas, los programas sociales, creo que es una carencia generalizada en la ciudad, pero que impacta el doble o el triple cuando se vive en el sector del anillo urbano marginal, donde hay pobreza, donde hay marginación y donde hay exclusión social. Eh, estas, estos elementos que acabamos de mencionar creo que son importantes para poder entender cómo todos ellos tienen una relevancia y cómo todos van sumando a que las vulnerabilidades tengan un resultado al que le podemos poner cara, al que le podemos poner nombre pero también que estamos obligados a entender para quienes son responsables de la atención y la protección de niñas, niños y adolescentes. Otra de las cosas que creo que es importante mencionar es cómo la violencia ha venido impactando. Nosotros hablamos ahorita de todas esas características y bueno, es, es clara la violencia estructural que enfrentan. Eh, las condiciones también de violencia doméstica que se dan lo veíamos ahí en, en la cartografía eh, y la parte de la violencia también basada en género que creo que de manera general está en, en la sociedad y bueno el impacto el impacto que genera la violencia bueno pues favorece a que haya a que haya mayores condiciones, a que haya mayores vulnerabilidades para que ellos puedan ser partícipes y se puedan enrolar en una dinámica como lo es eh, la migración de circuito. Nosotros eh, podemos hablar de que la suma de todos estos elementos recae en un reclutamiento sí, por, por justamente por las necesidades que ellos eh, manifiestan, el crimen organizado o los grupos delictivos eh, encuentran un área de oportunidad importante con esta población, eh, sumado a todo lo que hemos eh, venido diciendo, y bueno es lo que facilita que puedan ir incluyendo cada vez a personas distintas, nuevas, en esta actividad. sin embargo, también hay un número importante de casos que es difícil para nosotros poner una cifra porque no estamos atendiendo la recepción de las repatriaciones, pero hay un importante número de casos de adolescentes que tienen un número alto de cruces o de repatriaciones. Entonces, creo que eso es lo que va marcando una pauta para poder entender que tenemos que ir generando mayores acciones que puedan eh, incidir en esta problemática. ¿Qué hace día? Con respecto a esta población, nuestro objetivo y nuestra preocupación está abocada a la búsqueda de la restitución de derechos. Yo platicaba ahorita que teníamos un convenio de colaboración con el DIF estatal y justamente eso es lo que ha permitido que el diseño del programa de atención y prevención de niñas, niños y adolescentes pueda acompañar en estos procesos de riesgos en los que se encuentran eh, inmersos esta población. Dentro de este programa nosotros hemos buscado tener un, un enfoque multidisciplinario donde a través desde, de diferentes áreas podamos acompañar, pero también ayudar a acceder a los diferentes derechos. Tenemos un equipo integrado por trabajadoras y trabajadores sociales, por psicólogas y por eh, personas de educación que son principalmente como las tres líneas de acción sobre las que nosotros realizamos nuestra intervención. Es importante que nuestro programa tenga un enfoque sistémico para reconocer cuáles son los elementos desde el contexto individual de la niña, niño, adolescente, cuál es eh, la condición familiar o sociofamiliar eh, que genera condiciones de vulneración o riesgos, pero también es importante que no perdamos de vista el enfoque de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, la conjunción de estos tres elementos nos ayuda a establecer una, una línea de actuación donde nosotros brindamos servicios de educación, de atención y acompañamiento a la salud mental, pero también el acompañamiento de trabajadoras y trabajadores sociales, que son quienes básicamente están acompañando durante estos procesos, que en ocasiones pueden superar este, el año en tiempo eh, de intervención. Eh, justamente para que puedan tener acceso a un servicio médico, para que puedan reintegrarse nuevamente a un programa de educación y que en ese sentido estas oportunidades vayan dando una opción distinta de vida a la que pueden acceder en esos contextos en los que ellos se tienen que de desenvolver de manera ordinaria. Eh, durante estos años que hemos intervenido, Hemos eh, tenido incidencia o participación o atención de casos en 40 comunidades que justamente están aledañas eh, en la franja fronteriza. Esta es una cartografía del de espacio donde hemos intervenido. Lo que está sombreado en color rojo es la zona donde mayor incidencia o mayor atención de casos hemos tenido. La parte que está sombreada en color amarillo es un, es un espacio donde también hemos tenido colaboración o participación, pero no tan significativa como en las comunidades que están prácticamente junto a la línea que divide a México con Estados Unidos. Estos son algunos de los resultados que nosotros hemos logrado eh, en, en este último proyecto de intervención que estamos a punto de concluir. Hemos atendido a, 144, a 143 niñas, niños y adolescentes, eh, de los que es importante mencionar que el 60% de esta población eh, han presentado un antecedente de haber sido repatriados o de participar directamente en la facilitación de cruces indocumentados. Y el 40% ha sido población que hemos identificado que se encuentra en condiciones de riesgo, porque hemos encontrado más de tres o cuatro vulnerabilidades y que existen muchas probabilidades de que ellos puedan enrolarse en esa dinámica. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos también tiene un enfoque preventivo. De los 143 casos que hemos trabajado, a 86 los hemos reintegrado a programas de educación que yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el programa y las y los colegas que acompañan a los casos de manera ordinaria, justamente porque el ofertamiento que nosotros hacemos va en contra de las posibilidades de tener un ingreso económico. Las niñas, niños y adolescentes que facilitan los crímenes indocumentados reciben beneficios económicos por parte del crimen organizado y a veces eso se convierte en el sustento del día a día. ¿no? Pues es, a través de ese recurso a lo mejor a veces pueden comer en la casa. Y parte de lo que nosotros hacemos eh, es ofrecer estos servicios, pero a veces eso implica dejar de hacer esas actividades para poder ir a la escuela. Entonces, uno de los retos grandes que nosotros tenemos es ese pero creo que los resultados eh, en ese sentido han sido significativos. Eh, les decía ahorita, 86 casos han sido reintegrados a programas de educación, de los cuales el 7% concluyó el nivel primaria, ¿sí? el 56% logró graduarse de la secundaria y tenemos a un 43% que se encuentra cursando el bachillerato, la preparatoria. Entonces, eh, creo que estos números reflejan la falta de oportunidades de las que hablaba yo anteriormente y, y bueno, creo que eh, estos resultados también alientan a la organización y a quienes participamos en el trabajo diario a seguir aportando. Y uno de los resultados también que nos da, que nos da gusto mencionar es que de cada ocho casos que nosotros atendemos, por lo menos en el proceso del tiempo que se encuentran dentro de nuestro programa, no vuelven a tener una reincidencia en la participación de los cruces indocumentados. Eh, estos números no son números que hemos logrado solamente en este proyecto. hemos tenido diferentes resultados a lo largo de los proyectos que les mencionaba, pero que sin embargo, bueno, van dando cuenta de que las estrategias que estamos implementando nos hacen pensar que vamos bien, ¿no? en ese sentido. ¿Cuáles han sido también algunos de los alcances del trabajo de día? Bueno, pues la implementación de estos, de estos 10 proyectos que mencionamos ahorita, pero también hemos logrado eh, incidir en prevención en otro aspecto. Hemos cubierto a más de mil niñas y niños en educación primaria eh, a través de un proyecto que se llama Más Derechos, Menos Riesgos, las principales escuelas que se encuentran en las comunidades que presentan mayor incidencia. Hemos llevado eh, sesiones informativas a las escuelas donde podemos hablar de los riesgos de cruzar la frontera, pero también les hablamos de cuáles son los factores de protección que pueden facilitar el acceso a derechos. Entonces, creemos simplemente que esta información también puede impactar en, en situaciones o contextos a largo plazo. Eh, creo que los enlaces y los vínculos también que hemos logrado tener durante todo este proceso de trabajo que hemos hecho con instancias y con actores ha sido importante para poder avanzar en, en algunos sentidos. Eh, y una de las cosas bueno que, que logramos también es la parte del posicionamiento del tema. Decíamos ahorita que el tema está invisibilizado, que no se reconoce el perfil de la migración de circuito como tal, Uh, existen herramientas eh, políticas que están direccionadas para la población en movilidad, pero que no especifican estas características de las que nosotros estamos hablando, que requieren un tratamiento este, específico también. no entonces, creo que el posicionamiento del tema no solamente a nivel municipal o a nivel estatal, sino también a nivel este, internacional. no hemos trabajado con los gobiernos municipales, estatales, pero también con algunas organizaciones internacionales como la Oficina de Naciones Unidas en, en México. ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros podemos mencionar como conclusiones? Hay una ausencia de políticas públicas. Si bien existe un marco jurídico, creemos que hay muchas áreas de oportunidad para poder reformar y que en ese sentido podamos contemplar estas necesidades de las que hemos hablado hay una ausencia de programas hay una ausencia de proyectos hay una ausencia de presupuestos hay una ausencia de infraestructura institucional y bueno no nada más para este tema en méxico no sabemos que es de manera general pero creo que es importante dejarlo este por sentado. Creo que también la parte de la articulación, si algo yo creo que hemos identificado es que a veces las condiciones políticas de los diferentes entornos de los gobiernos no permite tener vinculaciones por diferentes factores. Entonces la, la articulación creo que es una, una de las áreas de oportunidad importante este, que no se ha estado trabajando de manera este, ordinaria. Eh, creo que el crecimiento de la población ha sido permanente, ha sido continuo de la migración de circuito, y creo que es un foco rojo que en estos momentos tendría que empezar a, a llamarnos la atención. Y la necesidad eh, de que también haya una colaboración de todas las partes que tienen una responsabilidad directa en la atención, en la protección y en el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes. Nosotros hablábamos ahorita de las condiciones bajo las que se da este fenómeno, que podrían encuadrar en delitos como el reclutamiento o como la trata de personas. Entonces, no solamente son para quienes, la responsabilidad no solamente es para quienes buscamos ofrecer oportunidades, sino también para que se pueda trabajar desde diferentes ámbitos y desde diferentes perspectivas. Una de las narrativas o varias de las narrativas que recogemos de los muchachos es que también hay una condición constante de criminalización generalizada, no solamente de la gente que vive en su comunidad, digo principalmente de las autoridades. Entonces, eh, el desenvolverse en sus comunidades de manera cotidiana tampoco es sencillo porque las autoridades eh, constantemente les hostigan. Nosotros sarcásticamente le llamamos por el delito de portación de cara eh, y lo llamamos así justamente por la apariencia que ellos pueden tener a partir de todas estas necesidades. ¿no? Cuando se dirigen a la escuela, a veces llegan y eh, le preguntamos por qué llegas tarde o por qué llegaste tarde. Pues es que me detuvo la patrulla y me querían llevar detenido. ¿Y ¿Cuál fue el motivo? No había ningún motivo. Entonces creo que son esas condiciones eh, las de las que nosotros tenemos que estar eh, hablando para poder este, atenderlas. Las recomendaciones eh, que nosotros tenemos eh, están basadas principalmente en cuáles son los fundamentos que puede tener cada autoridad. Eh, Creemos que hay un área de oportunidad importante en, en la parte de la política pública eh, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. Eh, reconocemos que también el fenómeno es una forma de reclutamiento, pero no basta con que nosotros como organización lo reconozcamos, sino que también las autoridades puedan empezar a trabajar en ese sentido. Es importante que el tema y la dinámica de migración de circuito esté dentro de las agendas públicas. Existe un observatorio a nivel nacional para la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y este perfil no está. Entonces también creemos que ahí hay un área de oportunidad importante para las autoridades, sobre todo de nivel eh, federal. Eh, hay una ruta de protección integral que es una herramienta que las autoridades responsables de la atención población menor de edad en México tienen que aplicar, que también no contempla este perfil y creemos que es necesario que quede dentro de, de, ese, de esa herramienta. La implementación de acciones que puedan ayudar a reducir las condiciones de riesgo, pero también a facilitar eh, el acceso a derechos y, sobre todo, la creación de más programas eh, y proyectos que puedan brindar soluciones a estas necesidades. Entonces, eh, esto es parte del trabajo que nosotros hacemos de manera ordinaria y de manera cotidiana eh, en la atención específica de esta población. Sabemos eh, o tratamos de entender cuáles son las dimensiones de todo este fenómeno pero también nos queda claro que lo que hacemos es insuficiente, sobre todo por el crecimiento que ha venido teniendo. Una de las cosas que es importante mencionar también ya para ir cerrando este espacio es que eh, si bien es un, es un problema que está instaurado en toda la franja fronteriza, eh, somos el único estado y el único municipio que tiene un programa específico para poder atender este perfil. Entonces, no es nada más la necesidad de Juárez, sino que es una necesidad que está en todas las fronteras. Quienes estamos eh, en, eh, envueltos en esta dinámica lo entendemos, lo reconocemos, pero hay quienes tienen responsabilidad y no lo han reconocido o no lo han este, entendido. Por eso, por eso el sistematizar estas experiencias, por eso el generar estos informes van marcando una pauta importante para decirle a las y los tomadores de decisiones, aquí está pasando esto, ¿no? Creo que nosotros estamos abonando en lo que nosotros podemos, pero también hay otras áreas donde tienen que generar otro tipo de acciones. Y de mi parte es cuanto. Muchas gracias.